sexo. El sexo es como una banana. ¿Y qué gusto tiene? Más bien salado. Las bananas no son saladas. Pero el sexo no es una fruta. Entonces, ¿qué es? Sirve para hacer niños. Ah, los niños son puré de bananas. No, yo no dije eso. Hay un agujerito en la punta de la banana y por ahí salen los niños. Oh, entonces son muy chiquitos. Ay, sí, son tan chiquitos. ¿Y yo? ¿Por qué no tengo banana? Las nenas no tienen banana. Hay que nacer con una. ¿Puedo colgarme una? Vamos, Liliana, no te vas a colgar una banana. ¡Son cosas de lesbianas! Pero, si yo no soy lesbiana, ¿por qué no tengo banana? Ay, por Dios, qué suplicio. ¿Acaso tengo yo una banana? Eso habría que verlo. ¿Tienes una cachetada? ¡Tienes una banana! ¡Tienes una banana! ¡No lo tengo! ¡Entonces muéstrame! Y después de todo, ¿por qué no? Seguro que le muestran peor en la escuela. Mira. ¡Qué agujero tan grande! Por supuesto que es grande. Es por ahí que saliste. ¿Por ahí? Me dijiste que salí de una banana. No, al principio saliste de una banana. ¿Y crees que me voy a tragar eso? Siempre me dijiste que nací en un reposo. Es lo que se le dice a los niños. ¿Y por qué se les dice eso a los niños? ¿Y yo qué sé? Es más poético. ¿Ah, sí? Porque un reposo es más poético que una banana. Escúchame, Liliana, ¿por qué no preguntar todo eso en la escuela? Debe haber algún curso de poesía, ¿no? ¡Yo no soy Borges! ¡Me cago en la poesía! ¡Quiero tener una banana! Escúchame, Liliana, tenés que ser paciente. Cuando seas grande, vas a tener la de tu marido. ¿Y por qué él me daría su banana? No, no te la va a dar. ¿Me la prestará solamente? Sí, sí. Te la prestará. Anda a jugar. Dios, ¿podré jugar con su banana? Escúchame, Liliana. ¿Vas a parar de hablar de bananas? No te enseñen a ser educada a la escuela. Te voy a mandar a la escuela de monjas con tu prima, Fernanda. Qué peste de niña. ¿Y qué te dijo? Nada. Agosto de 1984. Me expreso a veces en mi lengua materna, la argentina, y con frecuencia en mi lengua amante, la francesa. Mi imaginación me viene de esa parte de la memoria que es blanda y particularmente sensible a las flechas escondidas en las frases anónimas. Viajero y Mirón, mi expresión toma la forma de escenas fugaces como el amor bajo un farol o la muerte fatal. Nutrido en la sensibilidad del Río de la Plata, guardo conmigo la exigüidad de los decorados. Los viajes me han enseñado que poco equipaje y ropa bien organizada es el seguro y el crédito del exiliado. Exiliado. No, si alguna vez
debería decir algo sobre el exilio, me cuidaría muy bien de hacerlo y de escribirlo en primera persona. Y aunque es verdad que tuve miedo de volver a pisar la Argentina a partir de 1969, no es más el caso. Hoy ya no es así. Estamos en agosto de 1984. El doctor Raúl Alfonsín es el presidente constitucional en la actual República Argentina. Puedo volver a Buenos Aires cuando quiera. Pero aparte de mi madre, que me viene a visitar seguido a París, me quedan allá tan pocos amigos. He vivido en Buenos Aires entre 1955 y 1962, entre los 15 y los 22 años. Para mí, el recuerdo de esta ciudad está estrechamente ligado al de mi padre, muerto allí hace 3 años. Temo sentir una nostalgia demasiado aguda, demasiado argentina, que me arruinaría la estancia. Creo haber ahogado casi todos mis tangos autóctonos en las arenas movedizas del olvido en el curso de los 15 años en los cuales fui muy mal visto en los medios intelectuales, por una parte, a causa de una obra de teatro representada en París en 1969 y en la cual la prensa argentina tuvo la delicadeza y creyó ver un insulto a la memoria de la señora Eva Perón. Por otra parte, también mal visto por el poder de turno, igual que mis hermanos, de los cuales 2 viven hoy en París y otro en México. Soy ahora, y eso también lo sé por los diarios, al fin un autor permitido a la venta en las librerías de Buenos Aires, para gran regocijo de mi editor español. Si la situación política no hubiera sido la que todos conocemos, seguramente habría mantenido lazos más estrechos con la Argentina. Opa,
Habla Copy. Homosexualidad y creación, París, 1971. ¿Compromiso con quién? ¿Compromiso con vos? Yo tendría compromiso con un diario argentino. No tengo ningún compromiso con la Argentina, ninguno. Soy ciudadano argentino, estoy perfectamente en regla. Me pedís que le diga a la Argentina que tengo un problema con ella, pero yo no tengo ningún problema con la Argentina. No tengo ni un puto problema con la Argentina. No tengo ni que pelearme ni que reconciliarme con la Argentina. Puedo escribir sobre la Argentina como también puedo escribir sobre Yugoslavia. La obra de teatro que la Belli acaba de hacer, que se llama El homosexual, tiene lugar en Siberia y los personajes son rusos. Voy a España y actúo en Barcelona con acento español e incluso los argentinos no ven la diferencia. La Argentina no representa para mí ningún problema. No tengo un problema, argentinos. Son ustedes que lo tienen. Porque yo no fui criado para ser argentino. Yo no soy argentino. Mi madre era española, mi abuelo uruguayo, tengo un bisabuelo de Entre Ríos, una tatarabuela judía y dos tatarabuelos indígenas. No me interesa ser argentino. A nadie le interesa ser argentino. ¿Qué van a inventar con dos o tres cosas de tango, un patrimonio? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso como patrimonio? La Argentina es un lugar de paso, como lo es el mundo entero. Y antes que nada, un puerto, porque toda la Argentina está en Buenos Aires. Incluso los provincianos que tienen nostalgia del tango, de la acera del tango, son cosas que ellos se inventan. No seamos absurdos, la Argentina es el mate. Yo guardo lo mejor de la Argentina, guardo el teatro argentino. Escribo en la tradición de Florencio Sánchez y Gregorio de la Ferrer. Escribo en verso y sé quién es Luisa Veil. Y hago eso aquí en Francia, porque forma parte de mi tradición, porque la libertad de expresión no me permite hacerlo en la Argentina. Y los recursos aquí no me permiten hacer frecuentemente teatro argentino, pero atención, lo hago. Hice teatro argentino en La Rochelle, que es el festival más importante de aquí. Lo hice exclusivamente con actores argentinos. Llevo conmigo una gran parte del teatro argentino, pero atención, entre el teatro argentino y el patriotismo hay un abismo infranqueable. Los patriotas argentinos son militares. Los artistas son nómades que se encuentran allí por casualidad y continúan su viaje hacia cualquier rincón del mundo como lo hacen los artistas del mundo entero. No existe artista argentino o artista japonés. El único lugar del mundo donde se me trata de argentino es en la Argentina. En ninguna otra parte se me pregunta mi nacionalidad. Porque este país está ocupado por militares. Hice lo que pude cuando era joven y sé que ahora no puedo hacer otra cosa que mi trabajo de artista en cualquier parte del mundo. Si voy a Italia, soy un artista italiano. Si voy a Francia, soy francés. Y si voy a Nueva York, soy un artista américo-hispánico. Hispano. Si vengo a España, soy un artista español. Es lo único que debo reivindicar, mi nacionalidad de artista. No tengo nacionalidad. La nacionalidad está inscripta en el pasaporte. Y tengo un pasaporte azul, de cuero de vaca legítima, que lustro como los zapatos. Pero eso es otra cosa. La Internacional Argentina,
París, 1987. Era evidente que esta historia de la Internacional Argentina me había afectado donde menos me lo esperaba. Había dejado la Argentina a los 22 años y había permanecido en Europa al abrigo de las sacudidas políticas australes que tantas víctimas han causado entre mis amigos y familiares. Siempre me he considerado un argentino de París, es decir, un ser apolítico y apátrida, pero no exactamente un exiliado. Hice mi vida en Europa. Nunca tuve, debo confesarlo, la menor añorancia de Buenos Aires. Los tangos me dejan tan indiferentes como las cumbias, y sin embargo, ¿no me había considerado siempre parte de un grupo encargado, en cierto modo, de llevar a cabo una misión nebulosa? Tan trascendental pretensión, carente de fundamento, pretensión que siempre he despreciado en los artistas y sobre todo en los plásticos, ¿no era también la mía, por muy desargentinizado que me sintiera? ¿Acaso no me correspondía una parte proporcional en ese nacionalismo argentino que siempre he considerado el culpable de todas nuestras desdichas, desde el ejército hasta las letras de los tangos? Imposible de encontrar lugar para estacionarse en Montparnasse, abandoné mi coche sobre la vereda y entré en el restaurante de la Coupole. El ruido de las conversaciones era ensordecedor, imposible conseguir mesa antes de 20 minutos. Me acodé en la barra bajo una decoración navideña. El periodo de fiestas en Europa es interminable. Recuerdo las navidades de mi infancia argentina. A 40 grados a la sombra cubríamos el árbol con algodón hidrófilo para imitar la nieve que nunca habíamos visto y nos atracábamos de pavo trufado con castañas, plato cuyo gusto exótico nos repugnaba. Un sacrificio anual, en definitiva, que ofrecíamos a Papá Noel para sentirnos de algún modo un poco europeos. Me disponía a agarrar mi copa de champán cuando dos manos me taparon los ojos. Su propietaria, una mujer, reía con una voz histérica que no lograba reconocer. Intentando deshacerme de su lazo, volqué la copa sobre mi corbata inglesa. ¡Mafalda Malvinas! Era la célebre artista argentina, vanguardista de la danza y de la pintura, el soplete, disciplina que solía confundir a menudo. ¡Vos en París! ¡Te creí! Estaba pasablemente borracha, como toda la Coupole. ¿Qué haces escondido debajo de ese arbolito navideño? Vení a sentarte a nuestra mesa. Inútil batirse en retirada. Me vi arrastrado a una mesa donde se apretujaba un buen número de personas que no tenía la menor ganas de ver, empezando por mi padre y mi madre, eternamente disfrazados de hippies. Fui a sentarme al otro extremo de la mesa, al lado de un pintor rumano integrado en la colonia argentina que tenía la ventaja de no pronunciar una sola palabra. Me hallaba casi aplastado contra él por la enorme Mafalda que apestaba de Chanel y marihuana. ¿Cómo va tu trilogía? Me grita mi padre del otro extremo de la mesa. ¡Bien, papá! En ese mismo momento, mi madre me tiró un terrón de azúcar que me acertó en un ojo. Todos se echaron a reír. Esta noche pedite un cassoulet de Toulouse a mi salud. ¡Pago yo! Exclamó mi padre para excusar la descortesía de mi madre. A partir de su exilio, mis padres se habían convertido en unos perfectos desconocidos para mí. Me fui en el año 72 de Buenos Aires, dejando una familia responsable, burguesa, sin imaginar la evolución que mis padres iban a experimentar durante mi ausencia. Muy pronto descubrieron el hashish, los tupamaros, el LSD y las noches en La Habana antes de ir a parar a un chupadero de la Patagonia. Torturados por los militares, consiguieron, a pesar de todo, escapar a lomo de mula por la cordillera para convertirse, nunca entendí de qué modo, en cónsules del Uruguay en París. Es cierto que en aquella época los puestos diplomáticos uruguayos eran fácilmente negociables y siempre sospeché que mis padres se dedicaban al tráfico de cocaína.
Por lo menos consumían personalmente una verdadera fortuna. Tal vez gracias a eso, a los 77 y 79 años respectivamente, seguían mostrando un comportamiento de adolescentes descarriados. Habían adquirido la costumbre de llamarme a cualquier hora de la noche para contarme sus proezas sexuales por internet y descuidaban a tal punto sus funciones que el consulado parecía una casa tomada por ocupas. Te presentó el cónsul de Ecuador, dijo mi padre desde el otro lado de la mesa, señalando a un indio gordísimo que lucía un bigote a los Zapata. Me pregunté si sería militar. Fue él mismo que me sacó de dudas. No soy ningún asqueroso militar. Toda la mesa estalló en carcajadas. Yo desconfiaba de todo el mundo. Una periodista francesa, especializada en reportajes sobre las falsas glorias de la literatura hispanoamericana, se colgaba del brazo del cónsul, un escritor que naturalmente soñaba con ser editado en París. Hélène Tiviana. Es así que firmaba sus artículos. Comía con la mano los langostinos de la paella del cónsul sin dejar de hablar al mismo tiempo y me dice en un tono confidencial: estoy escribiendo un artículo sobre los argentinos de París. Solía consagrarme 2 o 3 al año, casi todos idénticos, que publicaba en diversas revistas. Los autores argentinos de París no eran demasiados y generalmente se le dedicaban artículos colectivos, como si pertenecieran a un mismo movimiento artístico. En el fondo, no es raro que haya tipos como Nicanor Cigampa que inventen una internacional argentina, ya que la prensa francesa es la primera que cree en ello. Es cierto que los argentinos que desembarcan a París se asocian entre sí para crear compañías de teatro o escuelas de pintura, pero en cuanto tienen ocasión, se echan a volar por cuenta propia y hacen lo posible para desmarcarse. Todos están al tanto de los hechos y los gestos de los otros miembros de la colonia y se acusan entre sí de robarse las ideas. Eso fue precisamente lo que me confió mi vecino rumano, con perfecto acento argentino. Le acaban de robar una idea. La he visto bajo la firma de Bianciotti en Le Nouvel Observateur. No me creí una palabra. Conozco a Héctor y sé que es incapaz de semejante bajeza. Tendré que llamarlo para ver qué hay del asunto y aprovecharé para pedirle unas líneas sobre mi trilogía. Mi madre se levantó del otro lado de la mesa con una jarra de cerveza en la mano. ¡Un brindis por la Internacional Argentina! Todos se pusieron a aplaudir y a beber. Así que ellos también pertenecían a la Internacional Argentina. Ayer por la tarde... Me explica Mafalda Malvinas. Un negro de 2 metros irrumpió en la cupol y preguntó por la mesa de los argentinos. Figuraste que nos dio a cada uno un cheque de 100.000 francos y su tarjeta de visita, tras lo cual se marchó sin decir palabra. Así, Nicanor había distribuido la víspera 1.000.000 de francos en la cupol. Resultado, mi madre, borracha perdida, se envolvía en una capa de zorro flamante y ya manchada de cerveza mientras cantaba tangos obscenos y mi padre invitaba a toda la mesa, yo incluido, a pasar una semana en Marrakech. ¿Cuándo nos acostamos? Me pregunta Mafalda abrazándome. ¿Vos creí que te acostabas con papá, no? Tu mamá es muy celosa. Como asqueado de las conversaciones de borrachos, me fui a sentar al otro extremo del banco con una nalga al aire pegado a una muchacha que nunca había visto. Soy Dario Coppi, el poeta, le digo. Y yo soy Raula, la hija de Borges. Llevaba anteojos gruesos y se parecía vagamente a su padre. Conocí muchos hijos naturales de Eva Perón, pero usted es la primera hija natural de Borges que desembarca en París, ¿no? He leído toda su obra, me dice. Y comparado con mi padre, usted no es más que un pobre escritor. Típicamente el estilo de joven intelectual con la que uno sueña de encontrarse para cenar. Una noche de mierda, como pocas. Hubiera hecho mejor quedándome en casa, dedicándome a mi trilogía, me hubiese ahorrado la conversación con Nicanor y el espectáculo de la inteligencia argentina de la cupol. ¡Su cazulé de Toulouse! Me grita el camarero al oído. ¡Yo no pedí ningún cazulé!
Es de parte de su padre. Pero no tengo lugar. Me depositó el cazulé sobre las rodillas. ¡Comí, que estás muy flaco, nene! Me grita mi madre desde el otro lado de la mesa. Mis padres saben perfectamente que yo detesto el cazulé. La broma era muy de su estilo. Al fin y al cabo, me dije para intentar salvar la imagen ya bastante comprometida que tenía de ellos, han cambiado, como todos los argentinos tras 20 años de dictadura y de guerra colonial. Se han vuelto locos. Pero bueno, cada uno a su manera. Y yo, ¿cuál era mi manera? ¿Negarme de aceptar el paso del tiempo? Aquellos años negros no me habían cambiado. Escondido en mi departamento parisino, sigo escribiendo a los 47 años los mismos poemas que a los 16. Semejante inmovilidad del espíritu, ¿no era la parte que me tocaba en el reparto de la locura general? Bueno, habitualmente evito este tipo de pensamientos, dejé el cazulé sobre la mesa y abandoné la cupola. Afuera soplaba un viento helado y tenía un nudo en el estómago. Mi coche había desaparecido. Sin duda, una broma de la grúa. Peor para ellos, les dejo mi viejo Citroën a la grúa y con los 500.000 francos de Nicanor me compro un Rolls como el suyo. La grúa no suele llevarse los Rolls Royce. Los pasantes intentaban atrapar los pocos taxis que pasaban por la calle helada. Decidí entonces de ir a cenar al Rosebud, situado a dos pasos, donde hacen un muy buen chili con carne. Pediré un taxi desde allá. En el Rosebud estaba repleto de gente, pero logro hacerme un hueco en la barra. Después de un buen vaso de Beaujolais y un buen chili con carne, la vida parece menos negra. No le había reconocido. Me dice mi vecino de barra. ¿No es usted el hijo del cónsul de Uruguay? El mismo. ¿Y usted? Soy el agregado cultural de la Embajada Argentina, Miguelito Pérez Perkins. Recordaba haberlo conocido en uno de esos interminables asados en los que la colonia argentina hace escuchar a sus hijos franceses los viejos discos de Carlos Gardel, nuestro héroe cantor nacional, nacido en Toulouse, que posee una voz almibarada y usa frases románticas bien construidas. Una voz que había ido directa al corazón de nuestras abuelas indias cuando descubrieron la radio allá por los años 30. Carlos Gardel, único emigrante francés conocido, lo que lo hace ejemplar, nos liga a Francia con un sentimiento puro en el que se funden ambas nacionalidades. Aquel tipo del bigote de anchoa era, pues, el agregado cultural de la Embajada Argentina. Pedimos dos cafés irlandeses. ¿Ha oído usted hablar de la Internacional Argentina? Le pregunté. No se fíe. ¿Por qué? Pregunté intrigado. ¿Ya ha sido usted contactado? Me pregunté si debía contárselo todo. Y por prudencia le conté solo el paso de Nicanor Cigampa por la cupol y su reparto de cheques de 100.000 francos. Es probablemente el hombre más rico de Argentina, mucho más que Bemberg o que Fortabat. Posee la mitad de las tierras de cultivo, un tercio de las minas y tres cuartas partes del ganado bovino. Pero es también el tipo más snob de nuestra colonia. Se hace traer las mejores vacas de su ganadería y las sacrifica él mismo en su mansión de Neuilly. Las ostras le llegan por avión directamente de Tierra del Fuego y las abre él personalmente delante de sus invitados. En su casa solo se come comida argentina, incluidos el pan y la bebida. Pensé que había sido una verdadera tontería desdeñar una suntuosa cena argentina y sustituirla por un miserable chile con carne en aquel antro de alcohólicos. No se le conoce vida sentimental, continuó el agregado cultural. Aunque muchos dicen que es homosexual, pero ya se sabe cómo es la sociedad argentina. Todos los hombres solteros son acusados de ser homosexuales. Las hijas de buena familia olvidaron que es negro, para tirarse sobre él y su fortuna, pero sin resultados.
Nadie llegó jamás a su corazón. La puerta del Rosebud se abrió y dio paso a la banda de mi padre que acababa de dejar la cupol. Eran una docena, borrachos perdidos y cubiertos de papel picado. ¡Ah, estamos acá! ¡Te hemos buscado por todas partes! Mi padre, que apestaba a ginebra, pegó su barba a mi oreja. ¿Por qué le has contado a tu madre que yo me acostaba con Mafalda Malvinas? ¿Me sabés que nunca le dije nada de eso a mamá? Pero ya mi madre le estaba tirando violentamente de la barba. Mafalda, al intentar separarlos, recibió una bofetada de mi madre. Demasiado borrachos para pegarse, continuaron llamándose cornudo, cerda, lenguaje que nunca les había oído utilizar. Ellen, la periodista, sin soltarse del cuello del cónsul de Ecuador, se puso a vomitar los langostinos en el preciso momento en que yo me abría paso hacia la salida. Recibo parte de su vómito sobre mi corbata inglesa y sobre mi camisa, que tuve que quitarme ante la insistencia de los divertidos concurrentes. Volví a ponerme la chaqueta, la hija de Borges me ayudó a enfundarme el abrigo y me abrió la puerta. Salí a la noche helada, caminé por la calle de L'Ombre hacia el Boulevard Raspail. Finalmente pude encontrar un taxi y me volví a casa furioso de la noche. Completamente transido, me metí en la bañadera llena de agua caliente. No conseguía creer que Nicanor Cigampa fuera un aventurero político. A lo sumo, un megalómano que no sabía en qué emplear su dinero. Lo que más me intrigaba de él era precisamente su indiferencia, ya que no exigía jamás agradecimiento y mostraba casi un sentimiento de culpa respecto a su fortuna. Pero el tipo es negro, me digo con asombro. Mi rechazo a experimentar cualquier sentimiento racista me había hecho olvidar aquel detalle enorme, primordial. Nicanor Cigampa era negro. No, más que de raza negra, era negro. Los argentinos no somos racistas. ¿Cómo vamos a hacerlo si jamás hemos visto negros, a no ser en películas o en el extranjero? Para nosotros los negros no son gente de otra raza, sino simplemente blancos de color negro. El color negro posee, para la clase media argentina, la elegancia que también sienta la belleza natural y a la fortuna de un Nicanor Cigampa. Estaba investido de su color como si se tratara de un traje real. El personaje, pensándolo bien, me pareció más simpático que nunca. Me dirigí hacia mi habitación después de haber apagado la luz del baño. Estaban pasando los basureros en la calle y me disponía a correr las cortinas cuando vi la limusina negra de Nicanor estacionada delante de mi puerta. En el asiento trasero, doña Rosalín, la madre de Nicanor, estaba sentada muy tiesa. Nuestras miradas se cruzaron. En la entrada de casa encontré dos sobres metidos por debajo de la puerta. Estaban en blanco y abiertos. En uno, un mensaje de Nicanor. Perdóneme si lo he contrariado, se lo suplico. En el otro, unas líneas escritas con una letra de otra época. Nuestro hijo desea convertirse en su amigo. Estamos dispuestos a pagar lo que pida. Firmado Rosalind Faulkner de Cigampa, la madre. Me quedé perplejo, pero dos minutos después me dormía como un tronco.
El Uruguayo, París, 1972. Querido maestro, sin duda le sorprenderá recibir noticias mías desde una ciudad tan lejana como Montevideo. La razón por la que me encuentro aquí, descartémoslo de entrada, se me escapa. Si me permito dirigirle esta carta, sin duda irritante, es más por ser leído por usted que por lo que le voy a contar. No lo ofenderé pensando que mi historia le interesa más que a mí. Le estaré, pues, muy agradecido si saca de su bolsillo su estilográfica y tacha a medida que vaya leyendo todo lo que voy a escribir. Gracias a este simple artificio, al término de la lectura le quedará en la memoria tan poco de este libro como a mí, puesto que, como probablemente ya habrá sospechado, prácticamente ya no tengo memoria. Escribiendo me doy cuenta de que ciertas frases me quedan extrañas, sin duda porque en estos últimos años he hablado mucho más el idioma que se habla en este país que el francés. Y probablemente volver a un lenguaje normal es más difícil de lo que creía. Le ruego, pues, que excuse algunos de mis giros. El país se llama República Oriental del Uruguay. El Uruguay, siendo naturalmente un río que está al oeste de la República, es un nombre que en indio podría traducirse por República, Uru, está en oriente, Guay. Estoy seguro que le habrá molestado que emprendiera sin usted tan largo viaje. Debería, lo sé muy bien, haberle llevado conmigo en lugar de huir como un ladrón. Ya está hecho y aprovecho para confesarle que lo que me asqueaba de usted y que le habría hecho insoportable su compañía en este viaje es su manía de detenerse a cada momento para tomar notas de lo que ve, como en nuestro último viaje a Normandía, al término de mis estudios. Antes lo toleraba, ahora eso francamente me rompería los huevos. Tache con rabia. No impide que Montevideo sea agradable. La calle,
los espacios verdes, la arena, el mar. No tengo más ganas de escribir. Me siento tan lejos de usted que me desalienta. Nunca sabré en qué momento leerá usted estas palabras, ni tampoco dónde estaré yo entonces. Prométame que hasta ahora lo ha tachado todo. Hasta mañana, a sus pies. Copy. Hoy no tengo ninguna ganas de escribirle. Voy a pasearme por las dunas con mi perro Lambetta, lanzaré trozos de madera seca entre las olas y él estará encantado de ir a buscarlas y devolvérmelas mojadas. Somos bastantes los que hacemos esto, pero es tan grande el espacio que no nos molestamos entre nosotros. Aquí, las gentes están dispuestas de manera diferente según los barrios. Un barrio se llama un cuarto, que quiere decir también dormitorio. Hay cuartos en los que no hay ni casas y que me parecen los más interesantes. Cada persona ocupa un lugar en un barrio cualquiera de la ciudad, pero sus lugares varían considerablemente de dimensión. Por ejemplo, un árbol puede ser un lugar lo mismo que un metro cuadrado de acera, 2 metros cuadrados de acera, un asiento en un automóvil e incluso un caballo entero o parte de ese caballo. En fin, todo puede ser un lugar desde el momento en que ellos pueden darle un nombre. Y eso no les cuesta nada, créame. No paran de inventar palabras que se les pasan por la cabeza. Si uno de ellos me viera escribir en este momento, para escribir me escondo, podría inventar una palabra con la cual nombrar mi cuaderno, mi estilográfica y a mí mismo. Digo, podría, pero estoy seguro de que lo haría. Y esa palabra se convertiría automáticamente en un lugar que él ocuparía en el acto, dejándome, de cierta forma, fuera. Un lugar se ocupa, o bien físicamente, en el caso que acabo de citar, esto habría sido imposible, evidentemente, o bien sintiéndolo. Hay una palabra para decir me siento en mi lugar y es precisamente el nombre de la ciudad, Montevideo. Lo que más me molesta de ellos es que no huelen. Lambetta se siente perdido. Como no tiene nada que olfatear, finge que olfatea la arena y se inventa olores. Eso lo hizo los primeros días porque ahora me parece que ya no se acuerda de lo que es un olor, ya que no olfatea nada y el pobre se contenta únicamente con lo que ve, como la punta de madera que va y viene en su boca y el aire, y entre mi mano derecha y el mar. Los uruguayos pronuncian 2 o 3 palabras por día. Algunos pronuncian siempre la misma palabra, otros son resueltamente mudos. Cuando dos de entre ellos pronuncian habitualmente la misma palabra, poco importa de qué palabra se trate, se convierten en hermanos de sangre, es decir, que pertenecen a una formación política y son fusilados de inmediato. Este es el origen, creo, de su manía de inventar palabras cada vez más complicadas. Hoy tuve un incidente extremadamente molesto que ilustra bien esta manía. Entré en un kiosco con mi perro. Había entrado para comprar cigarrillos y mi perro lo había hecho para acompañarme. Es poco fumador. Pido cigarrillos y un segundo uruguayo que había entrado después de mí pronuncia al mismo tiempo que yo pitillo. Pija. Cigarrillo y pija tienen el mismo nombre. De hecho, lo que quería él era acostarse con la señora del kiosco, una negra que no estaba nada mal. La señora del kiosco se queda estupefacta. Yo miro a mi compañero de palabra que, confundido, deja caer su dentadura al suelo. Me agacho para recogerla. Él también se agacha y toma a mi perro en brazos. Más tarde me pareció entender que creía que yo quería cambiar su dentadura por mi perro. Nos miramos los tres, la señora con un paquete de gauloises en la mano,
él con mi perro en brazos y yo con la dentadura agarrada con la punta de los dedos. ¿Pitillo?, dice al poco rato la señora en tono desconfiado. No me atreví a decir palabra por miedo a que el otro pronunciara la misma palabra y entonces sí que la liábamos del todo. ¿Pitillos? No pitillos, pero veía que él, otro uruguayo, pálido como la cera, miraba de reojo. La señora Dedo, no, 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 hermanos, dije. Tras eso salí del kiosco haciendo crujir la dentadura y me alejé sin volver la cabeza. Un minuto después, mi perro volvió con un ojo reventado. Esos cerdos le habían reventado un ojo. Ahora lo dejo, querido maestro. Hasta mañana, pues mi perro está a punto de morderme los dedos de los pies, lo que para él quiere decir, es tarde, vamos a dormir. Y desde que está tuerto no me atrevo a contrariarle. Me ha obligado incluso a comprarle para el ojo una venda negra que le sienta muy bien. Los perros son demasiado coquetos. Hasta mañana, viejo boludo. Buenos días, pelotudo. Espero que haya tachado todo lo anterior, sobre todo la historia de la venda y del perro. No vaya a enternecerse con eso, viejo boludo. Chao, maestro. Hoy no tengo ganas de escribirle. Hola, maestro. Di una vuelta rápida por la playa y perdí a mi perro. Hizo un pozo en la arena, cavando con las patas delanteras y lanzando la arena detrás de él entre las patas traseras. Los perros hacen esto bastante a menudo, ¿no? De modo que delante de él el pozo se fue haciendo cada vez más profundo y detrás la montaña de arena aumentaba paralelamente de volumen. Me distraje 2 segundos y cuando volví a mirar, vi que la montaña de arena se había hecho enorme. Me acerqué. El pozo no tenía fondo y mi perro había desaparecido adentro. Lo llamé a los gritos, pero no hubo nada que hacer. Da igual, compraré otro. Los perros uruguayos no son más tontos que los perros occidentales. Volviendo de la playa, me di cuenta de que las calles habían cambiado de sitio. Bueno, no exactamente eso, se lo explicaré. La arena había invadido ciertas calles. El viento aquí no para nunca y las dunas no paran de cambiar de lugar. Y ha situado ciertas casas que se hallan casi cubiertas de arena en medio de lo que había sido una calle. Al intentar encontrar mi camino, tropecé con una rama. Era la copa de un árbol de 5 metros. Golpeé la ventana del tercer piso de una casa para pedir información, sin respuesta. Por todas partes hay chimeneas, ramas, y solo los pisos más altos de las casas más altas. Incluso una carrocería de automóvil. Me pregunto cómo habrá llegado hasta ahí, pero ni un alma viva. Se habría podido pensar que yo era el único sobreviviente de una catástrofe nuclear y que me había salvado milagrosamente al hallarme en la playa en el momento de la explosión, pero eso tiene poca lógica. Una especie de tornado, quizás. En cualquier caso, estoy contento de haber encontrado milagrosamente intacta mi buhardilla, aunque la arena llega hasta el borde, y de haber hallado en ella la carta que he comenzado a escribirle y que confío fielmente que haya tachado hasta aquí. ¿Ve cómo tenía razón de pedirle de tacharlo todo? El Uruguay ha cambiado de repente. De repente ha cambiado tanto que lo que hasta ahora le he contado ha quedado caduco. Ahora, y llamemos las cosas por su nombre, ahora me encuentro en medio de un desierto de arena dominado por un monte igualmente desierto. Me voy a dormir.
Aquí no hay gran cosa que hacer. Hasta mañana, viejo. Hola, viejo. Di una vuelta por la ciudad y fui a la playa con la vaga esperanza de encontrar a mi perro. Cuando volvía, encontré un cadáver, el de la señora negra del kiosco, desnuda, con tacos altos y un tajo en el cuello. Por pudor, eché 2 puñados de arena sobre su sexo entreabierto. Traté de imaginar cómo era la ciudad antes de la catástrofe, pero es imposible, vistos los pocos puntos de referencia que tengo. Como no tengo nada que hacer, y para pasar el tiempo, dibujé en la arena con un trozo de madera el lugar de las veredas, de las calles, de las casas, de los peatones, de los perros, de los autos, y circuló únicamente por las calles y las veredas. Para atravesar las calles, me deslizo entre los autos y tuve la mala suerte de tropezar con un parachoques que casi borré y tuve que volver a dibujar. Hoy sopló un viento ligero que borró un poco mis dibujos de ayer y como no tenía demasiadas ganas de volver a dibujar todo, escribí el nombre de cada objeto o personas con letras grandes sobre ellos. Por ejemplo, escribí auto sobre los autos, Mimi sobre el sombrero de la señora que me había sonreído, las acacias sobre una casa, roble sobre un árbol, etc. Hasta mañana, viejo boludo. Hola, pelotudo. Esta mañana un yate de turistas varó en la orilla. Me preguntaron si necesitaba algo. Respondí que no. Cuando se fueron, me di cuenta que podría haberles dado esta carta, pero ahora ya es demasiado tarde. El mar ha tardado 3 días en retirarse calmamente, llevándose con él toda la arena. Y la ciudad de Montevideo está todavía ahí, cubierta de cadáveres. Ayer oí el ruido de un motor, salté de mi cama y miré por la ventana. Era un camión de la municipalidad que venía a llevarse los cadáveres. Me horrorizó la idea de ser colocado en el camión junto con los otros y pasé el resto de la noche escondido bajo la cama, pese a que no los oí entrar en la casa. Cuando finalmente me dormí, tuve un sueño raro, que le contaré más tarde, pues el despertar fue mucho más interesante. Mi habitación estaba literalmente invadida por militares. Algunos sentados sobre mi cama, otros caminando de arriba abajo entre el lavatorio y el armario, chocando a veces con las paredes. Incluso había 4 sentados sobre el armario y 2 en su interior. Todos fumaban grandes habanos y no paraban de hablar al unísono. Tímidamente salí de debajo de la cama y se callaron. Vinieron a estrecharme la mano uno tras otro. Algunos hasta me dieron besos en las mejillas. Entonces entró una niña de unos 6 años con mi perro disecado en brazos y me lo dio. En cuanto lo agarré, se marchó en silencio. Coloqué a mi perro disecado sobre la chimenea. Fui al baño y salí a la calle como todos los días. Esto no cambia tanto en relación a lo que había antes de la catástrofe. A excepción de que toda la gente está muerta y disecada. Usted me dirá que es una diferencia notable, pero como nunca tuve verdaderas relaciones con ellos, al cabo de 5 minutos me habitué perfectamente. Debo decirle que la manera en que están colocados es bastante grosera. Se ven a veces montañas de cadáveres en la esquina de una calle, algunos sobre un coche, incluso vi algunos pegados a los árboles. Se diría que este trabajo ha sido hecho con prisa y sin convicción. Al llegar al kiosco,
La señora negra estaba disecada, acostada sobre el mostrador. Tuve la sorpresa de encontrarme a la niña que un momento antes me había dado el perro y que al verme fue presa de una crisis de risa loca y se escondió detrás del mostrador. Agarré un paquete de Gauloises y dejé un franco 50, 3 pesos 10, ¿no?, sobre el vientre de la señora negra. Y después salí y fui hacia la playa. Allí encontré a mis amigos militares. Me recibieron con signos de alegría y me ofrecieron cigarros. Les pregunté, ¿por qué catástrofe?, señalando el pozo. Se pusieron blancos como la nieve. Finalmente, uno dio un paso hacia adelante y susurró a mi oreja, yo soy el presidente de la República Oriental del Uruguay. Y agarrándome del brazo, me llevó hacia el mar. Al llegar a la orilla, se desnudó cuidadosamente doblando su ropa y colocándola sobre la arena. Me pareció que yo tenía que hacer lo mismo. Cuando nos quedamos los dos desnudos, los restantes, que se mantenían prudentemente a distancia, se pusieron a aplaudir y a gritar ¡viva el diálogo, viva el diálogo!, a saludarnos militarmente. Y entramos en el mar. A cada ola, el presidente gritaba, ¡viva la mar! Y me pareció que yo tenía que hacer lo mismo. A cada una de nuestras aclamaciones, los otros aplaudían desde la orilla. Y cuando dejamos atrás las olas, me dijo en el tono más natural del mundo, ¿usted presidente? Y yo contesté, no, presidente, no. Entonces me miró fijamente con sus ojos de foca. ¿Por qué?, me dijo. N'est pas président qui veut, le respondí. Macanas, me contestó en tono apremiante. Este diálogo me pareció estúpido y me disponía de nuevo a ganar la orilla cuando oímos el zumbido de un avión. Alcé la cabeza. En ese momento, el avión lanzó una bomba sobre los militares que se habían quedado en la playa. El mar producía olas en sentido contrario que estuvieron a punto de arrastrarnos demasiado lejos para poder regresar. Alcanzamos la orilla sofocados para encontrar un montón de cadáveres carbonizados sobre la arena negra. Haciendo un saludo militar, el presidente se fue parando delante de cada uno de ellos, pronunciando la palabra militar en tono solemne. Después se vistió lo mejor que pudo, pues su ropa estaba medio quemada. Finalmente me dijo, poniendo una mano en mi hombro, racóntame tutto. Intenté hacerlo, pero no pude. Comenzando por lo de mi perro, cavando el pozo en la arena, no pude. ¿Quién culpable?, me preguntó cuando terminé de hablar. No sé, le contesté. Tras esto, entró vestido en el mar y se puso a nadar. Oí el ruido del avión, levanté la cabeza y poco después, ¡boom!, de lleno sobre la cabeza del presidente, del que no quedó más que una gran mancha roja, cayó una bomba. En ese momento comencé a hacerme preguntas, o más bien una sola pregunta. ¿Por qué era yo el único sobreviviente del Uruguay? Hasta mañana, maestro. Buenos días, maestro. Hoy resucitó el presidente y se vino a vivir a casa. Recibimos la visita del Papa de la Argentina, es pequeño y flaquito, va vestido de oro y vuela, ha llegado volando para hacer cualquier cosa, imita el ruido de un avión y eso lo levanta mecánicamente al del suelo, a continuación señala con el dedo índice la dirección que prefiere. Le pregunté si quería pasar la noche en el Uruguay y aceptó al ver que tenía por delante varias horas de vuelo y que se estaba haciendo de noche. Esto me contrarió un poco, ya que vivimos un poco apretados.
Le dimos un poco de verdura para que comiera y nos apretamos para dormir los tres en la cama, lo que no fue fácil, por supuesto que el presidente no para de engordar. Ya con las luces apagadas, me di cuenta de que había cierto movimiento bajo las sábanas. El presidente se hacía sodomizar por el Papa de la Argentina. Encendí la luz y ellos fingieron que dormían. No apagué las luces y fingí que leía, pero me di cuenta que el presidente, aún roncando y todo, el muy hipócrita, estaba masturbando al otro. Me levanté tranquilamente, le pedí al Papa que se fuera a dormir a la bañadera, pero se negó muy secamente con el pretexto de que él es un papa de un país más grande que el nuestro y dijo que era a mí o al presidente al que le correspondiera dormir a la bañadera. A todo esto, el presidente, muerto de vergüenza, roncaba de tal modo que rompía los tímpanos. Volví a acostarme, apagó las luces, pensando que tras este incidente no se atrevían a volver a empezar. Y cuando apenas me había calmado un poco, noté la mano del Papa entre mis nalgas, trataba de separarlas con los dedos, creyendo que yo dormía profundamente y que no me daría cuenta. Di un salto, encendí la luz, el Papa me miró riendo y haciendo gestos obscenos con los dedos índice. Le pregunté calmamente si no le daba vergüenza. Me dijo, no, un Papa no tiene vergüenza de nada. A la mañana siguiente, los tres tomamos en silencio el café con leche y aunque el presidente no se atrevía a levantar la vista de la taza, el Papa parecía muy despreocupado e incluso hizo algunos vuelos alrededor de la mesa antes del desayuno. Almorzamos en el Hotel Plaza y el Papa no parecía tener prisa por irse. Le recordé que si quería llegar a Buenos Aires antes de que oscureciera, aún estaba tiempo de ponerse en marcha. Él dijo que a él le daba igual, porque los argentinos lo esperarían de todos modos el tiempo que él quisiera. Se limpió los dientes haciendo ruidos, el presidente lo imitó. Después propuso al presidente una visita a la Argentina y el presidente enrojeció de confusión. Me miró con cara de perro implorando su comida y le dije que si quería partir era asunto suyo. Decidieron marcharse de noche, a pesar de que sopla mucho viento, pero el Papa asegura que puede volar de noche con cualquier tiempo. Atamos al presidente al Papa con una cuerda, parecían dos salchichones juntos, y me dije que si su religión es reír, estarán bien contentos cuando les vean llegar. Nos hicimos reverencias y ellos empezaron a subir por los aires. Tardaron como 3 horas al menos en desaparecer por el cielo porque el pobre Papa volaba como un gorrión al que le hubieran atado un ladrillo. Le dije adiós con la mano, me fui a dormir porque la noche anterior casi no pegué un ojo. Mañana he de ocuparme de todo el país yo solo. Hasta mañana, maestro. Copy.